qué fastidio. De verdad me había entusiasmado demasiado con el entrevistado de hoy. Era como esas oportunidades para darle más caché a mi currículum, ¿sabes? Y ahora, ¿quién carrizo me entrevista? Ay, ¿qué pasó? Hola, ¿y por qué no me entrevistan a mí? ¿Y usted quién es? ¿Ah? ¿Un fantasma? No me vaya a asustar, por favor, es que Gasparín, un fantasmito amigable o algo así, dígame dónde está el tesoro, por lo menos, pero no me vaya a asustar. No, chica, cálmate, cálmate, qué fantasma, ni qué Gasparín, ni qué tesoro. Soy yo, el apagón. Vengo llegando porque ya está entrando el verano y comienza la temporada de sequías, apagones y excusas. Ah, a ver, ¿cómo es eso de que las excusas? Bueno, porque yo aparezco violentamente cuando las cosas no se hacen bien, cuando se roban la plata y no la destinan al mantenimiento de los equipos de generación y transmisión eléctrica. Es verdad, eso es cierto, no hay seriedad. Hay, de hecho, siempre busca un iguano o algún animalito para echarle el carro de las irresponsabilidades de esta gente. Bueno, mira, gracias a Dios que la gente no me puede ver y mucho menos que tengo mamá, porque cuando hago acto de presencia, todos me reciben con mentada de madre e insulto. Eso me hace sentir muy mal y yo no hago eso a propósito. Cálmese, amigo apagón, cálmese, que yo no creo que esos insultos de verdad sean para usted. Cónchale, señorita, ¿cómo quisiera yo no causarles molestia? De verdad los entiendo. Les echo a perder neveras, televisores y dígame si está haciendo ese calorón. Ni los ventiladores ni aire acondicionado funcionan. Ya te imaginarás la incomodidad. Ay, pero no se sienta culpable. O sea, hay autores intelectuales detrás de esto. Por lo menos, ahí está ese chacón hecho el loco que hasta juró que iba a renunciar hace unos cuantos apagones atrás. Mírenlo, bien cara de tabla. Bueno, pero si él es el culpable, ¿por qué nadie lo pone en cintura? Ay, no, pero es que eso se vuelve puro cuento, apagón. O sea, ya tenemos un rollo larguísimo de tanto trapo rojo que han tirado a la calle para que la gente no se enfoque en un solo problema. O sea, hay algo nuevo, se van a inventar, me imagino, esta vez para justificar su estadía. Que, por cierto, bien cara le sale al país, déjeme decir. Ay, bueno, mire, en un ratico me voy para el Zulia, porque allá es que estoy trabajando hasta con sobretiempo. Pero por lo visto, si sigue la cosa como va, con esta echadera de carro y cadera coba a la gente, voy a estar en todo el país bien ocupado por un largo tiempo. ¡Chao, me voy! ¡Chao, señor apagón! ¡Hasta luego! Avise la próxima vez que venga, o yo, mejor, no venga. No venga, que los venezolanos se lo vamos a agradecer muchísimo. ¡Adiós! ¿Ustedes quieren un consejo de mí? Háganse el favor y suscríbanse por acá, ¿eh? Agarren consejo para que lleguen a viejo, vayan, suscribirse allí.